Hola, ¿cómo están, Andrés? Espero que estén bastante bien. Os traigo lo que viene siendo un mapa súper genial para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, antes de todo, les quería comentar, señores, de que en la descripción del video les dejaré lo que viene siendo el link de descarga de este mapa para si lo quieren descargar. La verdad que vale bastante la pena tenerlo ahí como cosa perdida, porque pues si algún día, no sé, te vas de viaje, vas en el carro y todo eso, te puedes meter y pues prendes tu tablet, tu teléfono y te pones a jugar minijuegos de Minecraft Pocket Edition. Así como escuchan, señores, la verdad que está súper épico. Valoro bastante al creador este, que les dejaré el link de Twitter en la descripción del video para que si quieren ir a seguirlo, la verdad que vale bastante la pena. Es de la comunidad habla inglesa, la comunidad, ya saben, de MCP, que pues habla inglés. La verdad que está súper épico, pero pues vale bastante la pena. Yo en este caso me he puesto en creativo, señores, para enseñarles todo más rápido, pero en realidad este mapa, cuando ustedes se lo instalen, van a estar en survival, así que no se preocupen. Como pueden ver, aquí está todo en inglés y todo. Vamos a ver si pues por aquí hay créditos o algo así. A ver, aquí, welcome, ok, el mapa es, aquí está el creador, es Studio Field. Aquí está, como pueden ver, este es Studio Feldfield. Maldita sea, no sé decir nombres así raros. Y bueno, como pueden ver, tiene bastantes cositas. Aquí pues van a encontrar armaduras, cosas necesarias para el tema de spliff y todo eso. Si quieren jugar cualquier cosita, pues tiene sus cofres respectivos con las cosas que necesitan. Como pueden ver, aquí está lo que me diciendo. Uno para carreras de botes, como pueden ver, está súper épico. La verdad que pues sí, es un gran trabajo el que hizo. Como pueden ver aquí, pues hay bastantes cositas que están muy divertidas, la verdad. Vamos a ver por acá, vamos a ver qué tiene. Aquí spliff, está épico, la verdad. Y aparte que le puso florecitas y todo, la verdad que está muy, pero muy genial. Aquí está Mario Kart Board Racer. Aquí, como pueden ver, pueden jugar carreras de botes también, lo cual está épico, la verdad. Vamos a ver por acá, hay bastantes cositas. Creo que son un montón, o sea, son un montón. Creo que son más de 10, la verdad que está súper épico. Aparte que parece este típico cuando vas a la feria y tienen todas estas cositas para que tú te metas a los minijuegos. Como pueden ver, aquí está, hay muchas cosas, o sea, aquí está el rey de la escalera, creo, que tú tienes que agarrar lo que viene siendo un cofre con flechas y comida, y creo, y tienes que subirte hasta arriba, y el que llega hasta arriba y que no lo tumbe el otro, el oponente, pues es el que gana. La verdad que está súper épico, hay muchos minijuegos. Aquí está el Racer Up, y como pueden ver, ahí tenete... Este es Spliff, creo, o algo así. Vamos a ver el nombre, porque pues hay muchos minijuegos que la verdad no conozco. Ah, es Spliff más PvP. La verdad está épico, o sea, está épico Spliff con PvP, o sea, es genial. Y bueno, como pueden ver, aquí hay paseos en este minicart, la verdad que está épico. Y bueno, creo que también tenía los Hunger Games. O sea, si te metes por acá en este, en esta, pues cómo decirlo, en esta, si te vas por aquí, ahí te lleva a los Hunger Games. O sea, está súper épico que trabajen en estos mapas. La verdad que se aprecia bastante. Y bueno, como pueden ver, pues está épico. Ustedes ya lo pueden checar detalladamente. Como les digo, pues tiene bastantes cositas. Hot Fleets. Tiene estas cosas que ya la vimos, que es Watch 2. O sea, no sé qué maldita sea, no he jugado estos minijuegos. Como les digo, no los conozco, pero ustedes de seguramente sí lo han de conocer, o simplemente lo investigan un poquillo y ya van a saber cómo es que va. Aquí hay más cosas, como les digo, son muchos minijuegos. Aquí hay Creeper Cant. Ok, creo que aquí hay creepers o algo así, y tú tienes que luchar con ellos, no sé. Es que son muchos minijuegos, la verdad que pues yo se los recomiendo. Aquí hay Shot M, no sé qué sea. Ah, creo que son disparos o algo así con el arco. Ok, pues hay bastantes cositas, como les digo. Hay bastantes cosas que pues ustedes pueden practicar. Como pueden ver, aquí hay tiro con arco y tal. Está épico porque aquí te pones con el... Es como el típico cuando te llevan a una feria y te dan un rifle de esos que tienen postas. Agarras el rifle por aquí y te vienes para acá y le tienes que tirar. Y están más trucados que sabe qué, pero tú le tienes que pegar. Y pues ya que termines todo, pues te dan un regalo. Es parecido, la verdad está muy genial. La verdad me encantaría pues algún día hacer un gameplay de esto. La verdad está épico, a mí me llama la atención. Así que pues nada, como les digo, este es el mapa. La verdad que pues a mí me ha encantado. O sea, tiene bastantes minijuegos, yo se los recomiendo un montón. Y bueno, sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben que si pues me apoyan con su like, ya saben que se valora un montón. Y pues así, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con un like, no les cuesta nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima. Nos vemos.